¿Qué hay de nuevo, amigos? Espero y estén muy bien. Hoy continuaremos con la serie de las reformas de esta última actualización y por hoy hablaremos de las modificaciones del SADID. Para destacar, lo que Ankama quiere con estos cambios es que el SADID mejore la sinergia entre sus hechizos, como así. Esto quiere decir que en cierta forma se complementen los unos con los otros, aumentando el poder del SADID al saber usar un buen conjunto de hechizos, y adicional a esto, un mejor control del campo de batalla. Bueno, pasemos a los hechizos. Y bueno, empezamos con los hechizos. El primero de ellos, las zarzas agresivas, el cual cambió de 5 pa a 4 pa. La posibilidad de tener un golpe crítico sube, el alcance pasó de tener 7 de alcance, pasó a solo tener 6. Ahora tiene un nuevo efecto que roba PM y se puede lanzar 2 veces por turno. Esas son las novedades del nuevo hechizo de zarza agresiva del SADID. El siguiente hechizo se llama Zarza Tranquilizadora. Entre las novedades tenemos que ya no cura a los enemigos, no quita PM a los aliados y el alcance ya no es modificable. Por último, ya no posee golpe crítico. Y bueno, esos son todos los cambios que le hicieron. Árbol, hechizo árbol. Entre los cambios está que las resistencias cambiaron. Ahora solo cuesta 2 pa en lugar de 3 pa y se reduce el tiempo de espera. Adicional a esto, también tiene una nueva función que es compatible con el árbol de vida. No solamente lo podemos lanzar sobre muñecas, sino también sobre el árbol. Muy útil. Temblor, hechizo temblor, ahora tiene nuevos efectos. Ahora produce daño de fuego, revela a los enemigos invisibles y atrae una casilla a todas las entidades que estén en la zona de efecto. Recordemos que la zona de efecto se produce alrededor de los árboles, solamente alrededor de los árboles, y tiene un alcance de 1 a 3. Eso es todo. Conocimiento de las muñequitas, de las muñecas. Bueno, este hechizo cambió su funcionalidad y ahora solamente aumenta la vitalidad de todas las muñecas presentes en el área de combate que sean del invocador que lanzó el hechizo, y aumenta su vitalidad en forma porcentual, es decir, dependiendo de la vida que ellos tengan, les aumenta, según el nivel del hechizo, les aumenta hasta un máximo de 20% de vitalidad. Ahí podemos ver, me lanzo el hechizo y la loca le sube 180, que vendría siendo el 20%. Listo. Súper útil este hechizo. Y ahora, viento envenenado. Este hechizo también cambió bastante. Ahora se lanza sobre una muñeca o sobre un árbol, matando al objetivo, pero provocando en zona de 1 a 3 un veneno a todas las entidades que estén alrededor, o de, más bien, o dentro de esa zona, un veneno de tipo tierra que dura 2 turnos. Tiene la ventaja que si se lanza sobre una muñeca le devuelve un pa al lanzador.
Listo, ahora pasamos a las muñecas. Empecemos por la loca. La loca, esta muñeca que es muy útil para molestar a nuestros enemigos. Ahora su efecto de pa es esquivable. Pero luego que se produzca la pérdida de pa no se puede desembrujar. La sacrificada. Ahora su alcance máximo es 3 cuando se lanza en el nivel 6. Sus daños pasan a ser de agua y tiene un hechizo que es acumulable hasta 3 veces que le aumenta la vitalidad y los daños. La superpoderosa. Esta muñeca ya no pasa turno como anteriormente. La hinchable. Ahora la hinchable, el hechizo con el que cura, se aplica también alrededor de los árboles. Es decir, que si la hinchable lanza su hechizo de cura y estamos alrededor de un árbol, nos aplicará el efecto directo de la hinchable más el efecto del árbol. La bloqueadora. Como bien sabemos, la bloqueadora sirve para bloquear y atajar a los enemigos para que nos ayuden, pero no tuvo ninguna modificación en esta nueva reforma del Sadie. Árbol de vida. Este hechizo ya se puede usar sobre un árbol directamente, antes no. Si lo lanzas sobre una muñeca, automáticamente te devuelve un pa. Ya no podrás lanzarlo sobre invocaciones de salidas de tu equipo. Y bueno, como ya sabemos, este hechizo convierte a un árbol o a una muñeca en Groot, el famoso y leal Groot, el cual tiene poderes para curar, lanzar una entidad o empujarla hasta 5 casillas y también puede desembrujar, lo que lo hace un útil compañero en combate. Y bueno, amigos, eso ha sido todo de las modificaciones últimas, actuales, no, novedosas del Sadida. Eso ha sido todo por hoy. Ya con esta última modificación del hechizo Árbol de Vida terminamos. Y pues, así que ánimo, les invito a ustedes probarla en el juego. Por último, no se les olvide compartir si les gustó el video. Si quieren que haga alguna guía, algún gameplay, sugiéranme. Estoy para escucharlo. Y dejen un buen like, suscríbanse que es gratis y hasta la próxima. Les dejo esta batalla épica con dos Dopeus, una batalla épica de entrenamiento y hasta la próxima.